hola, hola y otra vez hola. Para los que no me conocen, yo soy Sef de Sef en Voyage y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hace unas semanas publiqué un video de mis 5 de 5 mexicanos, las 25 cosas que más me gustan de México. Y recibí en los comentarios cosas como: Sef, ¿cuándo vas a hacer el 5 de 5 franceses? Pues ahí les va, mis 5 de 5 franceses. Las 25 cosas que más me gustan de mi país natal. ¡Ojo! Nos vamos a salir de lo ordinario. Por ejemplo, en música no voy a mencionar a Edith Piaf. En lugares de Francia no va a salir París. Así que quédense porque va a haber no sorpresas, pero sí van a descubrir cosas. Vamos a empezar con la comida, ya que Francia se caracteriza por su gastronomía. Entre otras muchas cosas, claro. ¡El queso! A mí me encanta de todos los quesos y cada región de Francia tiene lo suyo. Entre mis favoritos está el Maroilles, que es de mi región natal, del norte de Francia. Está el Etorquí, que es un queso del País Vasco, de la parte francesa del País Vasco. Y ya podría mencionar muchos otros más, pero vamos a quedar con estos dos. Y sepan un dato cultural, que generalmente cada casa francesa tiene lo que se llama la boîte à fromage, la caja de quesos que se saca al final de cada comida y donde tienen de muchas variedades de queso para escoger. Seguimos con el frit pain bagnat. Es como un combo, es junk food a la francesa. Frites, papas a la francesa, pain bagnat es un sándwich típico francés de la región de Niza que consiste en un pan blanco especial que se llama faluche, relleno con ensalada y atún. Está riquísimo y sí, va junto. Es muy probable que ustedes mexicanos no lo conozcan, pero también que unos franceses tampoco sepan de este platillo. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, se tiene que vender el pan. La faluche no se vende en cualquier lado. Y de dos, si lo quieren comprar ya hecho, tiene que ser en lugares especiales, que son como locales de junk food a la francesa. ¿Se acuerdan que les hice un video de la ratatouille? Pues bien, también este platillo, al igual que el pain bagnat, es originario de Niza. Vamos con el tercer platillo de la región de Niza, que a mí me encanta, que es la ensalada nizarda, más conocida como la salade niçoise. Este platillo ya sí al extranjero es un poquitito más famoso, o sea que yo ya lo comí en Ciudad de México, por ejemplo. Es muy fresco, es una ensalada que tiene rábano, huevo duro, ejotes, anchoas, atún. Me gusta mucho porque era mi ensalada favorita cuando andaba de estudiambre estudiando en París. Es rápida, fácil y barata de hacer. Otro platillo que me encanta, que me fascina, es el gratin dauphinois. Básicamente es un pastel de papa cocido en leche y en crema y gratinado con queso. Y como su nombre lo indica, es originario de la región del Dauphiné, que está cerca de Saboya. Me recuerda mucho a mi abuela porque ella lo hace y le queda increíble. Además, yo soy originaria del norte de Francia, como no me canso de repetirlo, y somos allá muy paperos. Lo último de este top 5 de mis alimentos favoritos no va a ser muy original, pero ¡qué delicia! Le croissant, el cuerno. Puede sonar muy trivial, pero qué mejor sensación en la vida que despertar y tomar el desayuno con un croissant fresco donde se siente el sabor a la mantequilla y con el hojaldre que se te queda en la mano, que puedes descarrapelar y que puedes sopear en tu chocolate o en tu café. Ese es el desayuno por excelencia a la francesa. Un buen croissant nada lo puede igualar. Llega número 1, la ciudad de Lyon. Viví allá un año, de mis 20 a mis 21 años, antes de mudarme a México. Está increíble y a mí me encantó porque tiene la misma oferta cultural que París, pero la ciudad ya es a dimensiones humanas. No te sientes como
te podrías sentir en Ciudad de México, en París, donde todo va rápido. Es una ciudad grande, pero con un ritmo de ciudad tranquila. Me gusta más este tipo de ambientes y es muy fácil en esta ciudad encontrar barrios típicos, tradicionales y antiguos. Por ejemplo, Fourvière, donde te subes con el funicular. En esta parte hacen conciertos en unas antiguas ruinas romanas. No olviden, si van a Lyon, ir a comer en lo que se llama un bouchon lyonnais, que es un restaurante típico de esta ciudad. La región de Dordoña. ¿Qué les digo? Mis papás me llevaron allá de vacaciones. Es la imagen perfecta por antonomasia del terruño francés. Le terroir français. Una ciudad con mucha historia medieval. Podrán visitar castillos, muchas ruinas, todo en piedra. En Sarlat, una ciudad de Dordoña, podrán rentar en tour en un dirigible que les llevará a ver desde arriba todo el bosque de esta región. Y es un lugar de tradición, ya que alberga algunas empresas francesas típicas y muy viejas. Por ejemplo, la marca de cuchillos francesa, La Guiole. La región de Charente. Poitou-Charentes, para ser más exacta, porque también está Charente-Maritime. Poitou-Charentes, donde fui todos los veranos de niña. Son paisajes típicos de la campiña francesa que podrían encontrar en cualquier otro lugar de la provincia francesa, pero yo le tengo una onda sentimental. No me puedo despegar de este lugar, por lo mismo de que les conté de que iba cada verano. Imagínense, unos niños, hermanas, hermanos, primos, primas, juntadas en una casa de campo un mes al año, haciendo despapalle, cortados del mundo, porque la primera tienda estaba en 5 kilómetros por un camino de piedra. Cuando paseábamos para ir a buscar, por ejemplo, caracoles después de que haya llovido, pues cuando salen, teníamos que tener cuidado porque nos podía salir unos jabalíes. Habíamos comido mejillones y fuimos a tirar las cáscaras afuera en la fogata que hacemos y escuchamos unos ruidos. Se fueron acercando 4 jabalíes adultos y 8 bebés para comer de estas cáscaras de mejillones. No me lo podía creer, estaba bastante asustada y entonces sí, fue un encuentro muy raro e inesperado para mí. En esta zona sí andan muchos jabalíes silvestres. La ciudad de Annecy está en las afueras de Lyon y tiene un lago que es mundialmente famoso. Seguramente ya lo habrán visto si están interesados en Francia y ya checaron de los pueblos más bonitos de este país. Es un lago de un azul turquesa entre bosque y montaña. Está considerado uno de los lugares más bellos de Francia, la región del Pas-de-Calais. No voy a ser muy objetiva, ya que es mi región natal. A mí lo que me encanta del Pas-de-Calais es la calidez de su gente, muy, muy acogedora. Pasa también en otras partes, pero sí nos destacamos por esto. Y también me gusta su posición geográfica muy estratégica. Estás a 50 minutos en tren de París, estás a 40 minutos en coche de Bélgica, a 1 hora y media en Eurostar de Londres. No es una región que es muy conocida turísticamente, que digamos, pero váyanse a dar una vuelta por mi región y van a ver que sí tiene mucho que ofrecer culturalmente. De hecho, en Lens, en el Pas-de-Calais, es donde hay una sucursal del Museo Le Louvre. Primero va un grupo de reggae francés que se llama Trio. Me encanta este grupo por sus letras comprometidas con temas de sociedad. Su primer disco salió en los 90s, yo era muy niña, pero sus canciones se hicieron luego de culto y ya cuando iba en la secundaria o en la prepa seguíamos cantando 10 años después de que se hayan estrenado las primeras canciones del disco. Hay una que dice: Je veux fumer de l'air de qualité, boucher le trou de la sécu en fumant mon tarpé. Quiero fumar hierba de calidad. Y nosotros cantábamos esto en la secundaria, en la prepa, y ya nos sentíamos los rebeldes de la vida. Georges Brassens. Muchos de ustedes lo han de conocer, ya que es un ícono de la chanson française. De hecho, no sabía si ponerlo en la categoría música o literatura, porque este hombre sí que es un poeta. Su lírica está genial. Usa temas triviales, por ejemplo, la amistad, el amor, pero le hace rimas que no van a escuchar en ninguna otra canción. Y también es un poco pícaro el hombre. Les invito a que escuchen Le pornographe du phonographe. Van a ver. Ma femme est soit dit en passant, d'un naturel concupiscent.
qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Vamos con el grupo de rock Téléphone de los años 80. Famosísimo en Francia junto con Indochine. ¿Por qué me gusta? Porque une generaciones. No hay un francés de 20 años o de 50 años que no se conozca una rola de Téléphone. Y además suena en todas las fiestas francesas. ¡Sa! C'est vraiment toi, ça se sent que c'est toi. Mylène Farmer. Varios de ustedes me la han puesto en los comentarios de mis top de música francesa más escuchada en México. Y sí, Mylène Farmer en Francia es muy famosa. Empezó su carrera en los años 80 y para la época era bastante atrevida. Tiene videoclips en los que sale desnuda, hay escenas de sexo explícito, pero también tiene una personalidad bien darky. Eso es lo que me gusta de ella. Su universo es muy propio. Es un artista realmente que no ha equivalente en Francia. Michel Berger. Pocos lo conocen, pero para mí es el autor, compositor, intérprete más grande del siglo XX. Tiene canciones movidas, melancólicas. Michel Berger tiene una canción para todos tus estados de ánimo y una lírica muy pocas veces igualada. Para mí es del mismo nivel y hasta rebasa Serge Gainsbourg. No le escuchan muchos los jóvenes, yo lo conozco y lo afecciono particularmente porque lo escuchábamos mucho en casa, mi mamá era fan. Voy a empezar con algo peculiar, algo que se consume mucho en el norte y en el este de Francia. Algunos lo conocen como el sucedáneo del café, pero no es esto, es la achicoria, la chicorée. Viene de una planta que se seca, que se tuesta y se hace algo molido de color café que sabe increíble, entre amargo y azucarado. Se toma caliente y en el norte se acompaña con pan y queso apestoso. Es la bebida que más me gusta. Le sirop de violette, el jarabe de violeta. Seguramente ha de existir aquí, pero en Francia sí está muy conocido y muy consumido. Es una buena alternativa cuando vas a un bar con unos amigos y no te gusta tomar alcohol o eres menor de edad. Se toma en agua y le pueden echar hielo. El vino, pero cuidado, no cualquier vino. Les dije que nos íbamos a salir de lo común. No el vino tinto o el vino blanco, sino el vino rosado. Ese es sabor toronja mejor. Se consume sobre todo en verano. A mí me encanta porque me recuerda mucho las tardes y las noches de verano donde me iba a casa de mi mejor amiga y armábamos así en su pequeñito balcón de su departamento chiquitito unos asados, unos barbecue con unas copitas de vino rosado. Le Cointreau es un licor triple sec, triple seco. Está increíble, tiene un sabor muy fuerte, pero también con muchos matices. Es un licor que está hecho a partir de cáscaras de naranjas dulces y amargas. A mí me gusta porque es una manera perfecta para cerrar una comida. Es como un digestivo. Me recuerda cuando me iba los domingos a comer a casa de mi abuela, comía demasiado y para bajar la comida me daba un caballito de Cointreau. La sidra de Normandía hecha con manzanas de esta región. Generalmente se toma acompañado por crepas. Es un excelente maridaje. Es muy chistoso porque generalmente cuando eres niño en Francia siempre estás ahí. Mamá, papá, ¿tú me puedes donar un verre de sidra? Ah, bah non, je peux pas t'en donner, c'est de l'alcool. Pero al final, si siempre te terminan dando y te sientes bien adulto con tu vaso de sidra a la mano comiendo tu crepa. Y además, Normandía está muy conocida por producir de los mejores quesos, que es el camembert de Normandie, pero también sus manzanas para su sidra. Así que si prueban sidra de Normandía, van a sentir un sabor muy peculiar. The last but not least. El primero, y que les he recomendado mucho en mis historias con el hashtag SebanVoyageRecomienda, que de hecho les aconsejo que me vayan a seguir allá para ver qué publico y qué les recomiendo, es Stendhal. Este escritor del siglo XIX siempre lo recomiendo porque para mí, en lo personal, se me hace una suma literaria e histórica impresionante. Si leen de Stendhal, van a descubrir su estilo, que es fácil de llevar,
fácil de leer, pero también van a aprender mucho de la historia de Francia y más específicamente de la época napoleónica. Para decirles todo, si me darían a escoger un autor que llevar a una isla desierta, sería este. Y en particular dos libros, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parma. El segundo, contemporáneo, es Michel Houellebecq. O Houellebecq, ahí polémica de cómo se pronuncia su nombre. A mí me gusta porque es atrevido en los temas que toca. Por ejemplo, en su novela Sumisión habla de una posible Francia gobernada por islamistas, sabiendo el panorama social que tiene Francia ahora. Houellebecq como hombre para mí es detestable, pero es un excelente escritor. Ahí sí tendrán que diferenciar la obra del hombre. Otro autor más reciente y del cual he leído todos los libros es Édouard Louis. Me gusta su compromiso social. Él se da la tarea de retratar la Francia rural, la Francia que sufre, la Francia pobre. Tiene un estilo bastante impactante. Les recomiendo que lean para empezar Histoire de la violence. No pueden faltar las mujeres autoras. De mis favoritas está Marguerite Duras. Muchos hacen bolas entre Marguerite Duras y Marguerite Yourcenar, pero cada una tiene su estilo propio. A mí me gusta más Marguerite Duras porque es más cruda en las historias que cuenta y también nos hace viajar más. Es una mujer que nació en Indochina. Les recomiendo de Marguerite Duras Un barrage contre le Pacifique. Y para terminar, un clásico, pero no por eso menos bueno, Simone de Beauvoir. Si hoy en día defiendo este pañuelo es porque de joven la leí y como mujer me cambió totalmente el panorama que tenía de sexos y géneros. Su obra más conocida, Le Deuxième Sexe, pero también cabe mencionar que es una excelente novelista. Les recomiendo de ella La Mujer Rota, La Femme Rompue. Esto fue mis 5 de 5 franceses, mis 25 cosas favoritas de Francia. ¿Qué les ha parecido? ¿Eso se esperaban o otra cosa? Si tienen ustedes sus 5 de 5 franceses, por favor, pónganlos en los comentarios y yo los leo, le echo un ojo y vamos a ver en qué coincidimos. ¿Y qué podemos aprender el uno del otro? Han estado apareciendo a lo largo del video mis redes sociales, les invito a que me sigan y también se las pongo en la barra de descripción aquí abajo. Pueden suscribirse al canal justo aquí abajo y también activar la campanita para estar al tanto de los próximos videos que subo. Se va a poner bueno. Yo me despido, hasta la próxima.